otras cosas que tiene que verse y ampliar, si es que pueden hacerlo dentro de su mismo proceso de observación electoral, sin entrar en la auditoría. Les hemos explicado la documentación que llevamos, los modelos matemáticos que se han realizado que permiten detectar algunas fallas que hay que comprobarlas, ¿no? Y también nos hemos enterado de que el informe final que tienen ellos es un informe bien voluminoso, que aún no lo han terminado, son más de 40 páginas, creo, o más, con muchos anexos y muchas recomendaciones para mejorar nuestro sistema electoral. O sea, considero de que ha sido una reunión fructífera para ambas partes. ¿A qué se refiere, almirante, cuando habla sin auditoría? O sea, ¿cuál es la respuesta que ha obtenido por parte de este representante? O sea, ellos estarían en la posibilidad de poder venir. Sin auditoría, porque la auditoría nosotros no la podemos pedir a la OEA. Eso tiene que pedirlo el Estado peruano. Uh-huh. Okay. Las relaciones de la Organización de Estados Americanos es una vía cancillería. Relación de Estado a organismo internacional. Claro. O sea, eso nosotros no somos reconocidos como para poder pedir una información de esa naturaleza, un pedido de esa naturaleza. Lo que queremos es que lo haga el gobierno del Perú. De acuerdo. Y entonces, les hemos explicado eso, ellos lo han entendido. Y entendemos, ¿no?, que su presencia ya es... El otro tema que es importante es el principio de no intervención. Claro. O sea, ellos no pueden intervenir tampoco directamente pidiéndole al Estado que lo haga, porque violarían el principio de no intervención. Claro. Entonces, la intención de su presencia ya... Lo que hemos hecho es, la palabra que empleo yo, sensibilizarlo, porque es explicarle los detalles que no se pueden ver, no se pueden observar cuando se hace algo específicamente de control sobre cierta mesa. Uh-huh. Hay otras cosas que no se han visto durante ese desarrollo. Bien. No porque no han querido, sino que el alcance de control es más reducido. Vamos con Nano Guerra García y la pregunta para él es: ¿tiene usted la impresión de que han sensibilizado efectivamente a los interlocutores de la OEA que han tenido ustedes delante? Cuando la misión de la OEA estuvo en Lima, tuve la oportunidad de reunirme con ellos junto con Patricia Juárez a los pocos días de ocurrir la segunda vuelta. Y ahí les transmitimos las preocupaciones, entre ellas el horario para entrega de las nulidades, las discordancias estadísticas y otras. Ellos dijeron que habían tomado nota de ello, sin embargo, en el informe preliminar no se menciona, y lo que se señala es que las elecciones pues han sido correctas. Y esta era una de las razones por las que queríamos conversar directamente aquí en la OEA. Nuestra intención inicial era que nos reciba el señor Almagro. Él manifestó dos cosas. Primero, lo que ha señalado el presidente Montoya, el congresista Montoya, sobre la relación de Estado, pero luego también señaló que la misión había extendido su labor. Ellos nos dijeron en Lima que ya estaban terminando su labor, pero parece ser que ha sido extendida esta, quizás por estas observaciones. Y por esa razón nosotros consideramos importante haberles hecho llegar esta información, que en algunos casos es adicional y en otras reitera lo dicho antes. Entonces, en realidad están ustedes a la espera de algún pronunciamiento del presidente Francisco Sagasti, ¿no es cierto? Porque sería esa la vía para poder obtener, digamos, esta intervención de la OEA... y pudieran ellos ver cómo se desarrolló la segunda vuelta electoral. Así es, la vía formal, como fue en el caso de Bolivia, fue un pedido, por ejemplo, del presidente Evo Morales. Nosotros hemos solicitado esto, también lo ha hecho Keiko Fujimori en una carta que fue entregada anteayer, y es el Estado peruano el que podría pedir, para tranquilidad de todos los ciudadanos y para que el presidente o la presidenta proclamada tenga no solamente legalidad, sino legitimidad. Sin embargo, esto, repito, está en cancha del presidente. Acá nos hubiese gustado conversar con el embajador peruano, que era parte de nuestra intención, pero en nuestro camino nos enteramos que había sido relevado cuando él se iba a jubilar en agosto, y no tenemos en este momento una representación a nivel de embajador en Washington y en la OEA, porque ha sido el gobierno el que lo ha relevado de sus funciones de un momento a otro. Sí. Cuando usted dice de un momento a otro y menciona además que le tocaba en realidad retirarse en agosto y no en junio,
está sugiriendo que el gobierno ha apresurado, digamos, ese cambio por alguna razón política? Yo creo que podemos sacar nuestras conclusiones todos. Es un apresuramiento definitivamente a una persona, además, de embajador de carrera, honorable, y que ha cumplido funciones, no solamente esta, sino durante toda su carrera, y no se debía, pues, culminar su carrera de esta manera tan rápida, tan apresurada, cuando en agosto se iba a retirar. Las conclusiones creo que las pueden sacar cualquiera de los ciudadanos que nos escucha. Ahora, ¿por qué en la carta que la señora Fujimori ha dejado en Palacio de Gobierno no dice específicamente la OEA, sino que habla de organismos internacionales? Señor García. Existen otros organismos de observación internacional. Podría tratarse también del Parlamento Europeo, pero es la idea es que un ente internacional que sea considerado objetivo, ojalá pueda ser la OEA, pueda realizar esta auditoría que sería muy rápida y que lo que diga lo reconoceremos definitivamente. Nosotros nunca en ningún momento hemos dicho que no vamos a reconocer los resultados, incluso los que señale el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, vamos con el almirante Montoya. Almirante, ¿usted tiene la impresión de que a través de esta reunión la OEA o los funcionarios de la OEA que han conversado con ustedes han cambiado su manera de ver la forma como se produjo el proceso aquí en el Perú? Porque eso sería sensibilizarlos. No han cambiado su manera de ver. No. O sea, de repente la palabra no es la más adecuada. No encuentro una palabra exacta para poder definir. Les hemos dado más conocimiento de lo que tenían ellos, de lo que habían visto acá. Ellos lo van a comprobar. Todo lo que le hemos dicho, ellos lo van a contrastar con la información que tienen. Y es más información y un campo de vista un poco más amplio que quizás pueda influir en el término de su trabajo. Ahora, yo le hice un pedido particular, personal. Le pedí que me hagan llegar las observaciones al sistema electoral, las cosas que ellos consideran que deben mejorarse, ya para meterlo a la labor legislativa del Congreso cuando corresponda. Porque es un trabajo bastante bien documentado y bien hecho. Entonces eso podemos sacarle provecho para ir mejorando cada vez más nuestro sistema y evitar las imperfecciones que tiene. Ahora, también seguramente ustedes han tomado conocimiento que lo que ocurrió en Bolivia, si bien fue un pedido expreso y directo del entonces presidente Evo Morales, fue luego de un consenso, ¿no? Porque claramente, y ustedes recordarán, dimos la noticia, llegó un momento en el que paró el conteo en Bolivia y eso generó la reacción no solamente ahí en Bolivia, sino en el resto del mundo, ¿no es cierto? De la OEA también particularmente. Sí. Y luego hubo tal presión, ¿no es cierto? Y una presión que llevó a que el propio presidente Evo Morales pues consensuara con otras fuerzas políticas y acordaran efectivamente hacer este pedido a la OEA porque no estaba, digamos, establecido en la normativa. Y muchos especialistas acá pues aseguran que si es que se pidiera que la OEA intervenga, tendría que haber ese consenso ahora para que se pudiera hacer el pedido, porque no hay una normativa que permitiera que la OEA pudiera hacer esto que están pidiendo. La OEA es un organismo técnico que está al servicio de los países de la región, bajo una serie de principios. Tiene la Carta de Constitución de la OEA, que es el organismo más antiguo del mundo, de este tipo. Y sí puede intervenir a pedido de los gobiernos, pero tiene que ser a pedido del gobierno, no se necesita consenso, se necesita una decisión del gobierno. El caso de Bolivia no es comparable al nuestro, simplemente se tomó como ejemplo de que fueron a hacer que podían hacer auditoría, por ese motivo. Pero el caso de Bolivia era otra cosa, era una cosa flagrante, pues era evidente totalmente. Sí. No tiene nada que ver con el nuestro. El nuestro es otro tipo de cosas. Acá estamos tratando de disminuir la tensión social que se está produciendo por la polarización a la que hemos llegado, ¿no? Y la desconfianza en el sistema electoral por todas las fallas que ustedes conocen, ¿no? lo que es público, de público conocimiento. Una de las formas de tratar de evitar que esto se exacerbe más es tener un árbitro, digamos, que diga esto está bien o está mal o lo que diga o lo que vaya a decir, y con eso se cierra el capítulo y se sigue para adelante. Ahora, otro tema. Todo esto se puede hacer, según mis cálculos, hasta fin de esta semana. Ya después sería demasiado tarde, alteraría el cronograma electoral, que no es conveniente.
¿Esto qué quiere decir? Que si no hay una respuesta por parte del presidente hasta finales de la próxima semana, ¿ustedes ya desistirían, digamos, de cualquier pedido o cualquier gestión? Yo en lo particular lo haría, porque ya estaríamos sobre la fecha de proclamar y terminar el trabajo que tienen. ¿Qué dice? Lo que tienen que hacer es terminar el trabajo de la manera más rápida y más eficiente que se pueda y demostrar que están haciéndolo bien. O sea, no solamente decirlo, tienen que demostrar. Porque hay una denuncia de un fiscal que ha estado en que ha sido parte de ese jurado, que está diciendo que ha habido fraude, ¿no? O sea, ese es un tema, es complicado, pero eso lo tiene que ver la fiscalía. ¿Qué si dice? Todo comienza a funcionar rápido, sí, le va a dar tranquilidad a la población. ¿Qué dice sobre esto Nano Guerra García? ¿Qué pasa si el presidente Sagasti demora o responde negativamente al pedido de la señora Fujimori para que él a su vez solicite la intervención de la OEA en este asunto, y siguen corriendo los días, se siguen evaluando las actas con pedido de nulidad y se llega al día de la proclamación y esto no ha ocurrido? ¿Cuál será la actitud de ustedes? Sí, el proceso electoral tiene sus plazos, estas nulidades se están viendo. En el medio nosotros estamos pidiendo esta posibilidad de auditoría. De no ocurrir, tendríamos que someternos a los plazos de nuestro proceso electoral y ser respetuosos de lo que se decida. Es decir, nosotros no podemos interferir en ello, y no lo haremos. Es decir, dirán, hemos llegado hasta donde pudimos llegar y a partir de acá, bueno, las cosas siguen el camino que tiene establecido, que tienen establecido. Exacto, como toda la gente que emprende en nuestro país, hay que hacer siempre todos los esfuerzos y no quedarse con la sensación de no haber agotado los esfuerzos institucionales, legales y respetuosos siempre de nuestras instituciones, ¿cierto? Ok, y entonces usted también, al igual que el congresista electo Jorge Montoya, ¿pondría, digamos, como fecha límite el viernes de la próxima semana? De esta semana. No, la fecha límite la pondrá el jurado. Mientras se terminen, señor Guerra García, si hay algún acta, si me permite, se realizará eso, ¿no? Pero no la ponemos nosotros. Sí, señor Guerra García, si me permite, el congresista Montoya nos está diciendo que se refiere a pasado mañana. Si hasta pasado mañana no hay, digamos, una respuesta por parte del presidente Sagasti, o si la respuesta, como decía Mario, es negativa, ya también ustedes desistirán de hacer cualquier otra gestión. No, nosotros esperaremos a que los procesos se den y será el jurado el que proclame al ganador dentro de los plazos y dentro de los procesos que se den. Sí. Creo que ahí no hay mayor diferencia, ¿no? Sí. No, le preguntaba al congresista electo Jorge Montoya para precisar, porque entendí que era el viernes de la próxima semana, pero usted, almirante, nos habla de pasado mañana. Es así, para evitar que haya retraso, porque pero tiene que terminar de hacer lo que está haciendo. De o sea, y tiene que aperturar, tiene que mostrar las actas, tiene que entrar los padrones, todo lo que la ley manda. Tiene que cumplir con lo que la ley manda, para acabar de hacer el proceso. ¿Ustedes hasta cuándo van a permanecer? Sigue, eso sigue todavía. Sí, perdón. Sí. ¿Hasta cuándo van a permanecer en Washington ustedes? Mañana estoy regresando. Hasta el día de mañana. Ah. Bien, entonces, digamos, la intervención o la tarea que ustedes se propusieron ya terminó en realidad en Washington. Sí, yo considero que hemos tenido además reuniones con miembros del staff de la Cámara de Representantes, del Congreso y del Senado, para informarles también de esta situación, pero digamos que mañana ya la delegación había decidido regresar. Lo que, según cómo avancen los temas, no descarta que uno pueda volver, pero vamos a ver los plazos y los tiempos. Te repito, de no darse el tema de la solicitud del señor Sagasti, serán los plazos que se definan de acuerdo a la ley. Sí. Si me permite, señor Guerra García, justo hemos estado comentando sobre el embajador Francisco de Sela, que Hugo de Sela, que dicho sea de paso, fue mencionado por el presidente Francisco Sagasti ayer como uno de los principales gestores para poder tener pronto esta donación de vacunas de los Estados Unidos. Y quería leerles un comunicado que ha sido publicado hoy a las 5 de la tarde, que dice lo siguiente: ante versiones distorsionadas que vienen circulando, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple con informar a la opinión pública que, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Suprema número 084-2021, publicada el 27 de junio del 2021, el embajador Hugo de Sela Martínez
pasará al retiro el próximo 4 de agosto de 2021, al cumplir en dicha fecha 70 años de edad de conformidad con lo estipulado en el artículo 44 del reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República. Hasta la fecha, el embajador Hugo de Sela continuará desempeñando sus funciones como embajador del Perú ante los Estados Unidos, como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Cabe precisar que este es un acto administrativo de cumplimiento automático de acuerdo a ley. Eso quiere decir que sigue en funciones el embajador. Así es. Congresista. Bien, nos parece bien que lo haya aclarado así, que lo haya dicho así, porque lo que se sabía era que él había cesado sus funciones antes. Él, como dije yo hace un momento, concluía en agosto, que es la edad en la que cumple 70 años, según ley tiene que retirarse, ¿no? De acuerdo, pero ustedes hicieron el intento de comunicarse con él, de contactar al embajador, y es así que de repente, como no recibieron respuesta, pensaron que él ya no estaba en funciones. No, ya no, pues, porque teníamos esa información que le hemos tenido todos, hasta esta información que ha salido hoy día a las 5 de la tarde. Mm. Bien, y en los contactos con los representantes de del Congreso norteamericano, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Han sido representantes de tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, digamos? ¿Cuál es la reacción que han recogido ustedes en el Congreso norteamericano? Hemos hablado con sus asesores. Mañana estamos viendo la posibilidad de hablar con un representante. No estoy autorizado a comunicar quién. A ver, nosotros lo que hemos querido es darles la información objetiva. En algunos casos nos preguntan más detalles. En otros casos nos piden también más información. Yo diría que son, bueno, diferentes tipos de reacción, ¿no? Uh-huh. Y también quería aprovechar la presencia de ambos, y además cada uno representante en el Congreso próximo de Renovación Popular y de Fuerza Popular, sobre estas dos marchas que ha habido el sábado, y que, bueno, ustedes seguramente han visto que diferentes medios de comunicación han entendido aquí, y según fuentes de cada uno de ellos, que hay una separación, digamos, de la derecha, o en todo caso de las fuerzas que estaban juntas a partir de la segunda vuelta electoral. De repente podríamos empezar con el almirante Montoya. Sí, Verónica, una aclaración antes solamente con relación al embajador. Nosotros hemos viajado acá como representante de los partidos políticos, no como representante del Estado peruano. Por lo tanto, no teníamos por qué molestar al embajador en su trabajo. Uh-huh. Esta era una acción que estábamos realizando nosotros directamente ante la OEA, pidiéndole sus buenos oficios, y le tenemos que agradecer al señor Almagro que ha dispuesto que nos reciba, claro, no teniendo por qué hacerlo realmente. De acuerdo. Eso simplemente para aclarar el contexto. Muy bien. Con relación a lo otro, no hay, que yo sepa, no hay ninguna separación. Nosotros hemos apoyado desde el inicio de la segunda campaña, de la segunda vuelta, a la democracia de manera irrestricta. No hemos pedido ninguna concesión, ni hemos hecho ningún acuerdo de ningún tipo. Y seguimos haciéndolo. ¿Y o sea, no hay ninguna separación. ¿Y por qué hubo dos marchas el domingo cuando habíamos visto en semanas anteriores que era una sola y de hecho todos participaban, digamos, en el evento, ¿no? Todos juntos, bueno, hablaba Keiko Fujimori, hablaba usted, hablaba otros representantes, y hoy no, y el sábado no fue así. En este caso yo he sido invitado como orador para esta ocasión, no he organizado la marcha. No le podría decir por qué no se han hecho esas coordinaciones. Sí. Nano Guerra García les puede explicar mejor el tema. A ver, ¿qué dice Nano Guerra García sobre el asunto? Sí, la diferencia es entre una de las primeras marchas y las siguientes. En el medio existió el pedido del fiscal y la resolución judicial que aclara y señala que Keiko Fujimori no puede tener reuniones de ningún tipo con creo que son más de un centenar de personas. Esto nos lleva a redoblar el cuidado, nos lleva a ser absolutamente rigurosos, no solamente para respetar la orden judicial, sino también para defender la libertad de Keiko Fujimori. En un evento en el que pueden haber muchas cabezas que lo organizan, lo que agradecemos, porque han habido muchos colectivos, no es algo en el que lo que nosotros podemos tener el absoluto control de las personas que estén. El fiscal podría decir perfectamente que entre los asistentes hubo, como lo hubo, testigos, y por esa razón se decidió que puedan haber dos eventos, lo cual a nosotros nos parece saludable, democrático, diferente
son eventos de índole diferente y que expresan que no es solamente el fujimorismo quien está preocupado por esta situación, que es otras organizaciones, otras personalidades y ciudadanos de independientes de afiliación o de otras afiliaciones políticas. Pero lo que vimos el sábado, señor Guerra García, es que incluso por esta precisión del Ministerio Público, ¿no es cierto?, y esta advertencia del juez, es que la señora Lourdes Flores y el señor Miguel Torres tuvieron incluso hasta que esperar en el auto para no cruzarse con la señora Keiko Fujimori. Si hubiera visto a la señora Lourdes Flores Nano y Miguel Torres en el otro mitin, entenderíamos eso, pero no fue así. Lo explico. Nosotros podemos controlar y podemos conversar con dos personas a las que les hemos agradecido y en lo que hemos podido poner esa separación. Lo que no podíamos hacer es controlar con otras decenas de personas que pueden estar en el meeting, que pueden estar en la organización, porque la organización no la llevábamos a cabo nosotros. Entonces, esa es la razón. Obviamente, uno siempre puede marcar esa diferenciación y cómo se hizo, y por eso solamente hubieron dos personas que hablaron antes que Keiko Fujimori. Pero lo que quiero señalar es que estamos perfectamente unidos. Creo que el que hayamos viajado juntos, el que estemos acá con el congresista, el almirante Montoya, con el que hemos conversado, expresa lo que mucha gente no quiere, que la gente que tiene un sentimiento por la democracia esté unida. Estamos unidos y vamos a seguir unidos. ¿Y entienden ustedes que, digamos, esta confluencia que existió entre las organizaciones políticas que ustedes representan para la segunda vuelta se mantendrá en el Congreso, gane quien gane las elecciones presidenciales? Almirante, primero. Perdón, sí. La posición que vamos a tomar de Renovación Popular es tratar de hacer un frente para poder trabajar con fluidez en el Congreso y encontrar puntos de acuerdo común. Y con relación a la relación del Congreso con el gobierno que sea, vamos a hacer una oposición responsable y un fiscalizador de las actividades que van a realizar, sobre todo las que tengan que ver con el aspecto constitucional, que es lo que está más complicado desde mi punto de vista. Entonces vamos a mantenernos siempre tratando de buscar la viabilidad para el país. No vamos a buscar el enfrentamiento ni la confrontación. Vamos a tratar de mejorar las relaciones con todos los partidos. En el Congreso ya no deberían haber partidos, todos deberíamos vestir la misma camiseta y sacar al país de donde se encuentra. Los líos ideológicos, las discusiones ideológicas tienen que quedar de lado, porque no hay solución para eso. No, hay posiciones que son irreconciliables y que no vamos a entrar en detalle porque ahí no vamos a encontrar acuerdo. Eso justo le iba a preguntar, porque claro, a lo largo de la campaña, de la primera vuelta, cuando estaban postulando al Congreso, se notaba pues unas diferencias con los candidatos de ese momento de Perú Libre. Entonces ahora entiendo que va a tratar de superar, digamos, estas diferencias y tratar de buscar en el Congreso objetivos comunes, incluso con los congresistas de Perú Libre. Con todos, absolutamente. Lo que menciono es que no va a caber discusiones ideológicas, porque ahí jamás nos vamos a poner de acuerdo. El comunismo es opuesto a la democracia y ahí no vamos a avanzar. Pero sí las acciones que todos quieren para mejorar la vida de los peruanos. Yo creo que todos están buscando eso y ahí no creo que tengamos ninguna objeción. Bien. Levantar el nivel de vida, dar puestos de trabajo, estabilizar la economía, mejorar la salud. Por ahí yo creo que va a los puntos de acuerdo para poder salir adelante. Finalmente, con el señor, al señor Nano Guerra García, la misma pregunta. ¿Piensa usted que este entendimiento con Renovación Popular debe extenderse para el Congreso, para el futuro Congreso? Yo creo que una demostración de las coincidencias que tenemos es esta, lo que ha señalado el congresista Montoya, yo lo suscribo plenamente. Uh-huh. Es el momento de poner nuestro país hacia adelante, de buscar los consensos. Yo creo, y lo he dicho en varios modos, que hay varios temas en los que podemos encontrar consensos. Yo no creo que la salud, por ejemplo, tenga que ideologizarse. Yo no creo que la recuperación del empleo tenga que tener un cariz también ideológico. Si esto implica ceder, implica conversar, implica dialogar con gente de todos los partidos, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que corresponderá por el momento tan grave que vive nuestro país. Ya hemos tenido una polarización muy grande y lo que tenemos que recordar, creo, todas las organizaciones políticas con mucha humildad, es que la verdadera foto electoral es la de la primera vuelta.
en la que ningún partido obtuvo más del 25%. Nadie se puede irrogar el que habla a partir del pueblo, el que habla a partir de las mayorías. Estamos obligados a buscar consensos. 25% es mucho decir, ningún partido llegó ni siquiera al 19%. El primero tuvo 18 punto algo por ciento de los votos válidos. Muy bien, muchas gracias. Así es, creo que fui generoso. Sí, muchas gracias a nuestros dos invitados, los congresistas electos Jorge Montoya y Nano Guerra García. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos.